tal como venimos compartiendo desde hace algunas semanas aquí en el piso de Bahía Directo, seguimos fomentando y difundiendo algunos aspectos importantes de cara a la formación, a lo que es el ciclo lectivo 2014. En este caso recibimos a la gente de la Escuela de Danza de nuestra ciudad, parte del equipo al menos que trabaja desde hace años en esta escuela. Estamos con Abel, con Diego, con Amalia y con Ana. Buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Y hablamos de, bueno, seguir sumando oferta educativa, de formación, posibilidades gratuitas para, bueno, aquellos que estén interesados, en este caso, en la danza. Exacto. La escuela tiene todas las distintas disciplinas. Uh-huh. Es decir, arrancamos con clásico, que es lo tradicional de la escuela, expresión corporal. Sí, danza contemporánea, tenemos folclore y hace un par de años se sumó una tecnicatura de tango. Bien. Son todos profesores ustedes de la escuela. Uh-huh. Los títulos que se obtienen son profesorados y tecnicaturas. Uh-huh. Tecnicaturas de intérprete y profesorados con diferentes salidas, salidas laboral, a diferentes partes del sistema educativo, tanto terciario como primaria, secundario e inicial. ¿Cómo es la respuesta de la gente en general? Hace casi 50 años o más de 50 años que están en funcionamiento. ¿Cómo responde la gente a esta escuela? ¿Se suman? ¿Se interesan? Sí, bueno, en el caso de las carreras que ya están desde hace varios años, sí. En el caso de tango somos muy nuevitos. Comenzamos el año pasado y bueno, ya estamos tratando de que se acerquen, sepan que hay una tecnicatura de tango y que se trata, la tecnicatura de tango es como intérprete y coreógrafo además, es decir, terminan con ese título y que es una excelente salida laboral y que aprendamos que aquello tan lindo que es bailar, de eso tan lindo que es bailar, también podemos hacer una profesión. Claro, es complejo sin duda porque no es solo la práctica, sino también hay una teoría y una formación didáctica importante, ¿no? Es que casualmente ahí está lo interesante, es que formamos profesionales, entonces les damos todas las herramientas que generalmente el artista o el bailarín tiene que incursionar por su lado en tratar de tener este apoyo en esta materia o en aquella. Por ejemplo, en la tecnicatura de tango, además de específicamente las materias de, uh-huh, de baile de tango, está por ejemplo materias como, qué sé yo, actuación actoral, trabajo corporal, historia. Claro. Es decir, o sea que se expande lo que es el baile propiamente dicho, ¿no? Eso hay que remarcarlo. Escenografía, producción, es decir, se trata de que salga un verdadero profesional. Bien. Abel, en tu caso estás como profesor de danzas folclóricas. Danzas folclóricas, sí, de tercer año. Y bueno, más o menos explicar en qué consiste la carrera de folclore. Uh-huh. La duración son 4 años más una formación básica. Es decir, aquellos que quieren comenzar a incursionar en lo que es la danza folclórica tienen esa formación básica donde, bueno, se empieza desde el paso, las figuras fundamentales. Y después se va trabajando sobre los distintos años sobre lo que es todas las danzas tradicionales. Pero también hay un taller de producción donde los chicos que desde FOBA ya pueden ir integrándolo, que son las presentaciones que en cierta forma hacen desde la Escuela de Danza en la parte folclórica. Uh-huh. Es gratuita, o sea, si bien hay una cooperadora que es de la Escuela de Danza, la enseñanza es gratuita. Uh-huh. O sea que hay que destacar. Exacto, sí, no tiene ningún costo. ¿Cuál es el título con el que se gradúa? Profesor de danzas folclóricas. Uh-huh. O sea, orientación folclórica. Es importante que todas las carreras, sea tecnicatura, profesora, tiene una formación básica y no necesita un requisito previo de, en cuanto a conocimiento de la danza. No hay que tener conocimientos, digo, haber bailado en algún momento, tener algún contacto con la música o con la danza, No. Uno puede empezar de cero, sucede que por ahí, en el caso de folclore o tango, se acerca gente que tiene conocimiento o por peñas o por otro lado más informal y busca ahí darle un marco formal. En tu caso, ¿cuál es la carrera? Expresión corporal. Tanto folclore como expresión corporal tienen salida laboral directamente al sistema educativo público-privado de inicial hasta secundario. Y también me imagino que es muy compleja lo que es el plan de estudio, digo, tiene que ver mucho con el cuerpo, pero también con otras cuestiones. Tiene un abordaje pedagógico que es fundamental para poder ir a dar clases a las escuelas en el marco del sistema educativo. ¿Y la duración de la carrera? Son un año de formación básica y 4 años del profesorado, que es lo mínimo, el requisito mínimo de una escuela oficial. Y eso es importante también porque ese título te habilita después a hacer un posgrado, ya sea en cualquier universidad de la Argentina. Uh-huh. Bien. Y en tu caso, Diego, ¿cuál es la carrera en la que Danza contemporánea. Bien. Es una carrera un poquito más larga, similar también en ese sentido a danza clásica, que lleva un poco más de años, casi en total son como 7 años. Uh-huh.
Sí, bastante más. Porque está mezclada la tecnicatura de intérprete en danza contemporánea y el profesorado en danza contemporánea. Bien. Que habilita para dar clases en terciario y superior. Bien, ¿título de profesor? Título de profesor en danza contemporánea. ¿Y cómo responde la gente? ¿Se va sumando? Digo, esta es una carrera ya clásica que tienen, sí. Pero ¿cómo ves año tras año? ¿Va creciendo la cantidad de gente interesada? ¿Quién es cuál es el público que se acerca? ¿Jóvenes? ¿Un poco más adultos? Y de todo. Por eso la escuela ofrece un abanico de posibilidades también para diferentes edades. Clásico entre 8 y 12 años, contemporáneo entre 15 y 25, folclore, expresión corporal y tango a partir de secundario completo. Puede ingresar, entonces hay un abanico bastante grande y diferentes posibilidades. Muchas materias se comparten, entonces uno puede tener perspectivas también de las otras disciplinas que se dictan en todas las carreras. Claro. Es una buena oportunidad, ¿no? Porque es manera de sumar herramientas y que en Bahía Blanca va creciendo, me imagino, todo este movimiento cultural. Se ve uno, nosotros lo vemos cada vez que recorremos las calles, que crece el movimiento cultural, artístico en la ciudad, con lo cual está bueno acompañarlo con formación. Con formación, porque además la gente, el común de la gente, piensa que es solo, bueno, quiero bailar y bailo. Claro. Y no. O es vocación, o es gusto, o es un hobby, en realidad, claro, en la profesión. Pero detrás. Evidentemente, es decir, aquel que quiera hacer una profesión de la danza, la escuela le da las herramientas como para lograrlo y como para, a raíz de digamos, de esa formación, poder desarrollar su actividad futura. Bien, ¿y es buena salida laboral? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, en mi caso, en el ámbito, ¿no? En mi caso, es decir, yo viajo todos los años, doy clases en Estados Unidos desde hace más de 11 años. Es decir, de repente, bueno, talleres en la ciudad, que doy clases ya casi 17, 18 años que estoy con el tema de tango. No, aparte el tango ha tenido una explosión nuevamente, ¿no? Ahora digo, con los jóvenes, con la gente que se acerca nuevamente a reivindicarlo, ¿no? Muchísima gente joven, es decir, que lo hace en forma espontánea, ¿sí? Sin tener en cuenta la formación profesional y demás, es decir. Pero tal vez esa es la puerta para que después accedan a este interés, sí, ¿no? Sí, y para verdaderamente sacar profesionales. Claro. Yo quería decir algo, que el único requisito que tenemos en tango es el secundario aprobado. Ajá. Sí, es decir, no tenemos límite de edad. Cuando decimos no tenemos límite de edad, obviamente la misma carrera a veces va poniendo, después con el paso del tiempo, sus propios límites. Sí, los propios filtros que se van dando a raíz del cambio de la carrera. Exacto, pero bueno, lo importante es que a lo mejor una persona que ha trabajado toda la vida con su cuerpo y de repente tiene X cantidad de años, dice, no, esto no es para mí, sí, también es. Me iba a haber clases abiertas de tango, sí, para mostrar un poco y dar la posibilidad a aquellos que tienen alguna duda de, bueno, claro, consultar y ver de qué se trata. O por lo menos, es decir, aquellos que no tengan un contacto, claro, no hayan tenido, tengan y lo quieran una tener. Interacción esas con clases el tango. Son, obviamente, como toda la escuela, totalmente gratuita. Uh-huh. Y va a ser los días, las clases abiertas van a ser 12, 13 y 14 en la escuela. Uh-huh. Y el horario va a ser de 19 a 21 horas. Vale. ¿Todo con inscripción previa o hay que acercarse? No, las clases abiertas. Las clases abiertas, simplemente son ir, asistir. Son abiertas y están abiertas a todo aquel que quiera acercarse, es decir, no tienen ninguna limitación. Bien, para inscribirse, ¿cómo hay que hacer en la escuela en general, en las distintas carreras? Y lo principal sería ir a la escuela. Bien, recuérdame la dirección. Es Brown 128, segundo piso, estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 y media de la noche, o sea que hay mucho tiempo para ir. Ahí se llena una planilla, fotocopia de documentos, de título, depende de la carrera, y no es nada más que eso. Bárbaro, y las ganas de aprender y de seguir sumando recursos, herramientas, que es lo importante, ¿no? Y formación para ser más profesionales todavía, que es exactamente lo importante. Bueno, ha sido un gusto tenerlo, sea aquí en el piso de Bahía Directo, con estas propuestas educativas interesantes para la ciudad y la zona también. Muchas gracias por venir. Gracias. Muy bien, y de aquí nos vamos con Fer, que tiene más para contarnos.